de los que estamos en este lugar, Padre, que gracias a ti, Dios amado, se llevan a cabo estos proyectos, Padre, porque tú eres el que los guías, tú eres el que los das la fuerza, el que los das el valor, el entendimiento, Padre, para seguir adelante en todo proyecto, Padre, que... Al fin se cumplió lo que nosotros, de esta aldea de Moropocay, teníamos en mente, tener este proyecto de electrificación que entre breves momentos va a ser cortada esa cinta para que todos digamos, ahora sí, tenemos el proyecto que por 10 años de lucha, de sacrificio, de trabajo, que ha sido duro, pero aquí lo tenemos. Hoy se cumple lo que tal vez estas personas habían prometido a estas comunidades, como es el señor presidente de la República, don Juan Orlando Hernández Alvarado, con sus diputados por el departamento de Valle, que para mí, pues, nada, ningún diputado nos había ayudado, tal como lo es Marquito Velázquez y Tommy Zambrano. Buenas tardes, amigos del sector de Moropocay. Quiero decirles que me uno a esa gran alegría que a ustedes hoy les embarga. Este es uno de los grandes proyectos que le trae nuestro excelentísimo señor presidente Juan Orlando Alvarado. Claro, quien lo ha ejecutado es Tommy Zambrano y Marco Velázquez. Un proyecto que jamás se van a olvidar de ellos. Yo me recuerdo que en el año 1990 nosotros traíamos la ilusión igual que ustedes. Se dio la oportunidad en un gobierno cachureco, en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que electrificó Agua Fría. Y es ahí donde despega lo que es generación de empleo. Sale el desarrollo uno. Y yo siempre he dicho y digo que los grandes proyectos los mueven los grandes hombres. Y le agradecemos a un gran hombre que tenemos aquí, como lo es Tommy Zambrano y como lo es Marco Velázquez, los que han movido este proyecto de la electrificación. No nos dejemos creer de especulaciones, que fue Fulano, que fue Sutano, que fue tal ONG. No, aquí el gobierno es el gobierno de Juan Orlando Hernández y es el gobierno del gran Partido Nacional, el que voltea a ver a Moropocay. Así es que queremos agradecerles porque estamos hoy en este momento tan especial. Por muchos años añoraban este proyecto. Yo me acuerdo cuando veníamos en campaña y cuando venimos a dejar los postes y por ahí decían que los estábamos engañando y que no se iba a dar el proyecto. Y miren, es una realidad. Todo lo que nosotros prometimos en la campaña de nuestro presidente Juan Orlando, Tommy Zambrano y Marco Velázquez, Lenín Cruz, poco a poco lo estamos cumpliendo, gracias a Dios. Porque este proyecto que venimos a inaugurar en nombre del presidente Juan Orlando ha sido un sueño, ha sido algo que han venido deseando generación tras generación aquí en Moropocay, desde los abuelos de ustedes, desde los mayores que están el día de hoy acá, gobierno tras gobierno tocaban puertas. Andaban detrás del presidente, andaban detrás del alcalde, detrás de los diputados, y uno de los primeros proyectos que pedía la gente de Moropocay era que si llegan a la presidencia, si llegan al Congreso, por favor, tráiganos esos proyectos de electrificación. Ese tema, en el 2010, empezamos a gestionar este proyecto, y les hablamos a cada líder, a cada comunidad, a cada patronato. Allá lo llevó Lenín Cruz, para los que no se acuerdan, allá el EME, ¿te acuerdas, Ocaleta? A dejar los perfiles, a dejar los planos y a dejar ya la gestión de que íbamos a arrancar a gestionar estos proyectos de luz. 2010, son proyectos que cuestan, que hay que gestionar y hay que tener paciencia y hay que tener optimismo y esperanza que van a llegar. Del 2010 para acá, allá han ido al EME, fuimos por varias ocasiones al EME, donde Roma, donde Mel, Juan Orlando nos atendió y nos dio la orden desde que era presidente del Congreso que Moropocay se iba a electrificar. Vamos, un aplauso.
Vamos a ver. Este es el momento de el encendido de este importante proyecto. 10 años de estar en oscuridad, peleando, tratando de que este sueño se haga una realidad. Vemos al abogado Zambrano, a Marcos Velázquez, Juanita López, gobernadora, y por supuesto le pose el abogado Zambrano. ¡Vamos!